Desgraciadamente, todos en Internet estamos familiarizados con el término grooming. Un adulto que intenta establecer un contacto con niños y adolescentes que da pie a una relación de confianza que va al control emocional y más tarde al chantaje con fines sexuales. Y digo desgraciadamente porque no es un término que se dio a conocer debido a la prevención o a la concientización del tema. Es un término que se dio a conocer debido a los miles de casos que se han hecho famosos en este lado del internet. Ya es común ver en las noticias o en canales de críticas alrededor de YouTube la funa a cierto creador de contenido, debido a que fue expuesta su actitud comprometedora ante sus seguidores menores de edad, sus respuestas a sus funas, sus disculpas, sus ataques y bla bla bla. Yo no soy nadie para hablar de las víctimas aquí. La mayoría de chicas afectadas por estas personas asquerosas deciden por cuenta propia o por parte de un tercero alzar la voz para que se exponga la actitud asquerosa de los que antes eran sus youtubers favoritos. Si bien hay víctimas que luego de exponer su caso salen a dar la cara por su valía, muchas otras deciden permanecer en el anonimato e incluso desaparecer de internet debido a la vergüenza o por afrontar el hate masivo al exponer un creador de contenido con tantos números. Pero aquí hay un matiz que nosotros no estamos viendo. ¿Qué pasa cuando el creador de contenido es pequeño? Imagínate a un creador de contenido pequeño, con muy pocos números, que decide recurrir a estas acciones completamente asquerosas, abusando de la confianza de una de sus seguidoras menores de edad. Y por otro lado, quiero que te imagines a la víctima, completamente destrozada, triste, sí, pero quiero que tengas presente su sentimiento al tratar de exponer a este abusador, recogiendo su coraje, quitando la vergüenza y la frustración a un lado, para decirle a todo el mundo que X creador de contenido tiene actitudes asquerosas, pero que en el intento todos hagan oídos sordos, debido a que no es un creador de contenido popular. Y que tu funa termine siendo olvidada. No porque haya falta de pruebas, sino porque hay falta de oídos. Y que el groomer en cuestión, debido a la impunidad, siga cometiendo cada vez más y más asquerosidades. El día de hoy analizaremos uno de estos tristes casos y daremos visibilidad a las víctimas de estos creadores de contenido. De la mano de Landox analizaremos su documental. Repasaremos las manipulaciones más comunes de estos creadores de contenido y los confrontaremos para que den su versión de los hechos.